Nos encontramos en las ruinas de Gbalam, uno de los últimos sitios arqueológicos descubiertos en la península de Yucatán y quizá una de las más importantes ruinas mayas jamás encontradas. En 1980, el sitio fue inscrito en el Atlas Arqueológico del Estado de Yucatán. Lo clasificaron como un asentamiento de segundo orden debido a su extensión y características urbanas. La ciudad antigua de Gbalam tiene una extensión de 15 kilómetros cuadrados y cuenta con más de 40 edificios, entre los que destacan las plazas norte y sur. Pensar que apenas en 1994, arqueólogos mexicanos y de otros países comenzaron a descubrir de entre la maleza esta gran ciudad. Ya que estábamos arriba fue como maravilloso, maravilloso. Disfrutamos mucho el paisaje y veíamos completamente el horizonte. Buscamos las otras dos pirámides con las que hacían el triángulo. Creo que sí las logramos ver. Dejamos atrás Gbalam y nos enfilamos rumbo a la Cueva de Santa Rita. Tomando la carretera 295, nos dirigimos rumbo a la mítica ciudad de Valladolid. Antes de llegar, entroncamos por el libramiento que nos deja en la carretera 180, que va hacia el municipio de Chemax. Bienvenidos a la Gruta Madre Cristalina. Mi nombre es Atilano Shiv Kanshok. Hoy voy a ser su guía. Hoy vamos a recorrer la gruta donde vamos a encontrar las maravillas de la naturaleza. Vamos. Qué bueno. Aquí nos encontramos donde hay muchas estalactitas que le dio origen al nombre de la Madre Cristalina, porque sus estalactitas son transparentes. Hay piedras carbónicas, salitre, entonces cuando se alumbra, brillan. Sí, parece azúcar. Aquí nos encontramos en un centro de reunión donde anteriormente los mayas hacían su reunión. Podemos ver el escenario. Ellos hacen su reunión en esa parte, todo alrededor de esa parte. La cantidad de minerales acumulados. Impresionante. Ría Lagartos es una zona protegida que colinda con el Golfo de México y debe su singular nombre a la particularidad geográfica que presenta la península yucateca. Pues aquí no existen los ríos, sino unas formaciones de características similares, pero llamadas rías, que se identifican por tratarse de corrientes de agua o entradas de mar hacia la costa continental. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Tú? Hola. ¿Tú? Julio. ¿Julio?
Ya llevan rato nadando aquí. ¿Está rica el agua? Sí. Qué buenos clavados echan. Los niños son todo. Aquella convivencia, sonrisa. No necesitas el mismo idioma para saber o para decir un te quiero. Imaginarme cómo antes los primeros pobladores de la tierra vivían. Era impresionante cómo se protegían en esas cavernas. Y bueno, yo me imaginaba cómo los antiguos mayas hacían rituales, cómo entraba un chamán solo, sin luz, sin comida, sin agua. Y tenía que arreglárselas él solo adentro de ese lugar que no se ven absolutamente nada. Bueno, dice que antes vivían en cuevas y así, pero más reciente, que ya tenían sus casas solo... ¿Entraban para rituales? No, sí, perfectamente. En la época prehispánica, entonces, ahorita la gente moderna, nosotros somos los mayas, seguimos siendo los mayas, ajá, pero moderno, entonces, estamos olvidando de la cultura. ¿Por qué? Porque pues, ya ahora pues, ya preferimos comprar agua embotellada, tal vez, hacer un sacrificio maya, o sea, un ritual maya, perdón. Entonces, anteriormente no tenías que llegar donde fue a buscar el agua respetada o fue otro mundo, va el chamán, trae el agua antigua, hacen la limpia. ¿La limpia? La limpia, sí. La limpia es con una hoja de sipi. Entonces se agarra y sipi. Por ejemplo, pone en la espalda, ¿no? Entonces hace la limpia. Limpió, pues sigue el otro y así. Para quitar las malas vibras. Sí, porque quita las malas energías. Malos tiempos, sí, malos, pues, malos espíritus. Ajá. Y eso lo hacía chamán. Esto es el chamán. Chamán. Me maya. Como que dicen, ¿no? Tardío, es como el doctor diciendo. Hace 3000 años. Antes de Cristo o después de Cristo, pero hasta ahorita no ha hecho a ver si, ¿dónde lo pueden contactar con otros? Claro, para sí, comparar. Sí. Me gustó mucho que fuéramos Benjamín y yo porque no habíamos tenido mucho tiempo ni de platicar ni de estar tanto tiempo solos, entonces estuvo muy bien eso porque pues, tuvimos más oportunidad de platicar y lo pude disfrutar también pintando. Hoy no quiero hablar de mí, solo hablaré del impresionante místico y verde de esta zona, de la sabiduría maya y la conexión que tuvieron con la naturaleza, que aquellos templos nunca destrozaron un ecosistema, simplemente se unieron entre sí. Ojalá y algún día podamos entender a los árboles, ojalá y algún día podamos frenar el daño que le estamos haciendo al mundo. Curioso es que he viajado más de 1000 kilómetros para poder ver a colores y entender que el verde y el azul son mis favoritos.
Conforme más nos internábamos, la sensación era muy distinta. La temperatura bajaba, la humedad aumentaba, y era como si le perteneciera a ese lugar. No me dio miedo, más bien fue muy reconfortante. Ese se llama tinaja, donde almacena el agua sin ver dónde. Aquí no aparece ni una estalactita, pero aquí el agua siempre filtra en los 12 metros bajo tierra. Entonces ese depósito donde el sacerdote maya viene a buscar desde la entrada donde entramos, donde está la albarada, ahí deja a su gente y viene aquí a buscar el agua para santiguarse. Entonces, para dar, por ejemplo, los mayas también se da bautismo, ¿sabes? Son los mismos sacerdotes, esa pila se le usaba mucho, se le dice en maya Takbiha. Takbiha. Sí, es un agua que sagrada que nadie lo conoce casi. Entonces por eso, así mira, él viene. ¿Quién quiere probar para que regrese aquí? ¿Se puede? Sí. Sí. ¿Tomar? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Puedes probar para que se te salga el chamuco? Nos dieron agua pura que nacía ahí mismo, rica en minerales. El agua sagrada que cura todo. Aproveché para limpiarme por dentro y bañarme con ella, con la intención de que me protegiera. ¿Cómo se llama? Elmi. Hola, mucho gusto, señora Elmi. ¿Qué tal, Elmi? Bueno, aquí es el estanque de los reproductores. Aquí tenemos 30 animales, 25 hembras y 5 machos. Ellos se reproducen una vez al año. Uh-huh. En el mes de marzo, abril, se empiezan a parear. Mayo, fines de mayo, ya están poniendo huevos. Yeah. Su periodo de eclosión de los cocodrilos es de 75 días. Pero solo nosotros los dejamos en el nido 2 meses. Para evitar que broten en el nido y poder rescatar nosotros a los cocodrilos. Entonces tenemos que ver que cada hembra que brote, que haga su nido, que esté en su nido, y marcamos tal fecha para correr los 60 días y poder sacar los huevos. Cuando están en el estanque, ¿juntan hembra y macho normal? O sea, ¿pueden convivir? ¿Pueden vivir en el mismo estanque? ¿Sí? ¿Una hembra y un macho? Sí. ¿Sin problema alguno? Sin problema. Le digo que aquí tenemos 25 hembras y 5 machos. Sí. No más que en la época de apareamiento, ellos ocupan sus espacios. Ve, aquí tenemos 5 espacios, uh-huh, donde ocupa cada macho. Y ya la hembra va buscando. Ok. Los va buscando. Y ellos solamente se aparean dentro del agua. Yeah. Fuera del agua no se aparean. ¿Cada cuánto los alimentas? Los alimentamos una vez a la semana. Ellos comen alrededor de 40, 50 kilos de pescado entre los 30 animales. No más que en la época de frío, ellos tienden a comer menos. Se quedan quietecitos, así como los ven. Uh-huh. Ellos tratan de conservar su energía, ya claro, que son de sangre fría. Uh-huh. Pero en época de calor, comen, pero queda miedo. ¿Y esos cuánto tiempo tienen ya? Ellos ya tienen 7 años. Ellos empiezan a tener vida reproductiva a partir de los 5 años. Y como vaya pasando, por ejemplo, cuando ponen los huevos, el primer año te ponen menos huevos. El segundo año ya ponen un poquito más de huevos. Y así va aumentando. Entonces, nosotros lo que hacemos es cuando vamos a sacar los huevos de los nidos, vemos la marca que tiene la cocodrila para ir sacando cuál es nuestra mejor reproductora. O sea, marcan la vida productiva de... Sí, de cada... De cada cocodrilo. Sí. Ok. De cada cocodrilo. La especie es el moreleti. Moreleti. El moreleti. ¿Cuántas especies tienen aquí nada más? Una. Solo tenemos permiso para manejar el moreleti, que es el cocodrilo de pantano. Ajá. Y es el de la región. Y encontramos ahí a 2 cocodrilitos chiquitos que pudimos cargar y tener en nuestras manos. Y pues bueno, fue una experiencia como de miedo también un poco, ¿no? Por tomarlos. Pero yo nunca había estado tan cerca de un cocodrilo, ¿no? Y pudimos ver también los cocodrilos más grandes. Aquí encontramos aquí en...
300 metros está unos estalactitas como huecas que sí son instrumentales. Uno puede sacar su ritmo y todo, y son músicos. De Santa Rita, la experiencia fue mágica. Aquella entrada al inframundo fue un escenario verdaderamente impresionante y único. Me sentí como en otro planeta, o en lo más profundo de la Tierra. Las estalactitas me dieron la impresión de ser seres guardianes de ese lugar. Bueno, aquí encontramos, hasta en el tope, 380 metros bajo tierra. Encontramos unas expresiones de manos aquí. Estas manos así, escritos por los antiguos mayas, que son prehistóricos. Esas manos pues indican que tienen un significado mágico. Uh-huh. Por ejemplo, los mayas se usaban mucho de eso para señas a sus hijos también. Por ejemplo, esta cosa. Son puntos cardinales, mira. Ajá. Por ejemplo, ellos están marcando esta punta por norte, aquí por oriente, aquí por poniente, aquí por sur. ¿Qué tipo de material usaban para que eso quede impreso en la piedra? Por ejemplo, ellos usaban racimos de árboles, ajá, por ejemplo, como el copal. ¿O tenían la mano muy pequeña o es de gente muy joven, no? Porque son, no, por ejemplo, muy... las manos que están escritas aquí en esta cueva son manos de niños, de mujeres, niños. De todo. Okay, okay. Porque dentro de aquí, por ejemplo, pasar por aquí, vemos manos gigantescas de los grandes. Claro, claro. Sí, hasta en Actunca también tenemos esas manos grandes. Por eso hay de niños, hay de todo. El ejercicio de la oscuridad fue para mí muy interesante, ¿no? Es como que se podía ver la oscuridad de alguna manera, sentir la oscuridad. Pues el fuego para mí es un elemento sagrado, es un elemento al que hay que tenerle mucho respeto, porque aunque parezca que lo podemos controlar, en realidad es un espíritu muy fuerte que puede destruir bosques enteros, pero que siento que el estar ahí enfrente de una fogata y escuchar cómo ruge, ver cómo alumbra y verlo, ver la flama bailando, es un sentimiento que me nace de respeto, de mucha admiración. Y el hecho de que yo pueda tener mis juguetes de fuego y jugar con él es un baile, es una danza que de alguna manera yo siento que me quema y a la vez me hace renacer. Cuando hay mucha conexión con la gente sucede eso, hay magia y pasan esas cosas, los estados de ánimo hacen ese vaivén, ¿no? De ir de la tranquilidad a la locura y de la locura a la reflexión y de la reflexión al baile y así. Eso es lo que sucedió. Sucedió que hubo magia. Nos sentamos alrededor del fuego a compartir experiencias. Después de contar historias, Oscar nos compartió sus magníficas habilidades con el fuego. Se ve que tiene una fuerte conexión con ese elemento. Santi también se puso a hacer contact y los demás nos unimos con sonidos, yo con la armónica.
fue un momento muy especial en el que nos conocimos y nos unimos más. No siempre hay esa libertad para expresar y compartir. Por alguna razón nos dieron ganas de bailar, de gritar, de brincar, de reír, ¿no? Y creo que fue la mejor manera de conectarnos en esa noche mágica, acompañados por el Abuelo Fuego.